Plato por Gus. Hola amigos, bienvenidos a En el Plato por Gus. Hoy vamos a cocinar una tosta de cecina, espárragos y salsa de cacahuete picante. Sí, una salsa de cacahuete picante vamos a hacer, que la podéis, os va a servir esta salsa para más elaboraciones que vosotros queréis hacer. Y aparte, vosotros que queréis proteínas, porque me han pedido una receta que tenga proteínas, pues esta receta lleva esas proteínas que se rebosa por sí sola. Y aquí tenéis todos los ingredientes, ¿vale? Para la salsa, estos son los ingredientes que vamos a utilizar, que es aceite. Es una cuchara y media de aceite, ¿vale? Cuchara sopera, ¿vale? Es una y media lo que he dicho. Una chalota, ya la he cortado lo que es en cachitos, como la habéis visto, la he pelado y la he cortado sin cachitos. Ajo, si vuestra cabeza de ajo es pequeñita, pues que no es tan grande como la mía, pues directamente dos cabecitas pequeñas de ajo. Si no, si es así de grande, una. Eso lo vamos a picar bien también, igual que la cebolla. Aquí tengo jengibre, he visto el cachito que he cogido. Son 10 gramos, he cortado lo que es una rodaja y hay 10 gramos de jengibre. Lo he pelado y ahí lo tengo también para picarlo, igual que el ajo con la cebolla. Esto lo vamos a cocinar lo primero con ese aceite que tenemos. Va a ser lo primero que vamos a hacer en un cacito. Lo vamos a dorar un poquito, que se vaya dorando. No que se llegue a quemar, ¿vale? Sino es que coja un poquito de color. Y una vez que coja color, seguimos, vais a ver cómo los pasos que tenemos que seguir. Y son los siguientes. Tenemos la crema de cacahuete, que de crema de cacahuete son 90 gramos. Una cucharada sopera de salsa de ostras. Me vais a decir, Gustavo, ¿dónde compras eso? Pues yo sabéis que no me gusta hacer publicidad porque no cobro, ¿vale? Pero en este caso, si vosotros la estáis buscando y estáis en España, vais a poder encontrar fácilmente. Esto es una salsa de ostras, se vende en Mercadona. Perdonadme, es los supermercados como Ahorramás, Alcampo, Idía, Carrefour y alguno más por ahí. Si no sé si vosotros lo tenéis. Yo aquí, sinceramente, lo he encontrado a la primera. Entonces, aquí lo podéis encontrar, ¿vale? De esto, utilizo una cucharada sopera. No sé si os lo he dicho. Otra cucharada sopera de azúcar moreno. Aquí, una cucharada pequeña de cayena. La cayena que he comprado viene ya molidita, si no vosotros, pues como ya habéis visto en un vídeo mío, cortamos lo que es la guindilla y se hace. Podéis utilizar, si os gusta lo que es el picante, lo que es chile, ¿vale? Podemos utilizar lo que es el chile o bien la pasta que hay también de chile. Eso que le guste más el picante. A mí, sinceramente, con la cayena ya le aporta ese puntito picante que quiero. Y es una cucharadita. Si a vosotros os va más el picante, pues le metemos otra cucharada. Aquí tengo 230 mililitros de agua, que como la estáis viendo, tiene colorcito. Y es porque cocí los espárragos, vamos a utilizar espárragos, que los estáis viendo aquí ahora mismo. Estos ya están cocidos, lo corté, ya se me voy a desviar, corté lo que es los espárragos, como estáis viendo en la imagen, como me venían, los he cortado a medida del bocadillo que yo voy a hacer, vamos, la chapata que yo voy a hacer, los he cortado a esta medida, que es la medida que voy a hacer mi chapata, ¿vale? Eso calcularlo, el cacho, si vosotros, por ejemplo, es más pequeño el cacho, que vais a hacer este cachito, pues cortáis por aquí, que no sobresalga lo que es el espárrago, ¿vale? Yo he cortado lo que son las puntas, y con las puntas que he hecho, los cachos malos, que están más duros, los he tirado, no los he tirado, los he guardado reservado en un cacito, y estos tallitos, pues igual, los he reservado también, y los he cocido aparte de, como habéis visto que yo lo tenía, para cocer los espárragos. Y lo he cocido aparte con el agüita que ha soltado esto. Entonces he aprovechado ese caldito que nos va a aportar más gusto a nuestra receta. Medio limón, ya veis que os lo he puesto ahí, medio limoncito, lo he exprimido. Y aquí tengo una cucharada de soja, la chapata o el pan que vosotros vais a elegir para hacer esta receta. Ya sabéis que sea anchito para poderlo hacer y que aguante sobre todo el peso y no sea un pan que se quede blando, ¿vale? De todas maneras, yo ahora mismo lo voy a meter en el horno porque comprado lo que es en la tienda, pues no viene tan churruscantito y lo vais a ver. Yo a mí me gusta que esté, que toques y que cruja, ¿vale? Entonces esto lo vamos a meter en el horno. Esta es la porción que voy a poner para el plato. Da esta receta para 3-4 personas, da para 2. Pues igual, depende también la cantidad que vosotros utilicéis de pan. Yo, para esta cantidad, os puedo decir que salen 2, ¿vale?
Salen dos, más o menos casi tres saldrían, ¿vale? Los espárragos que os he dicho ya, como lo he hecho, hay 300 gramos. Cecina, hay 100 gramos, pero aquí con la cecina te ocurre lo siguiente. La cecina, cuando vayáis vosotros a hacer la cantidad, pues tenéis que ver las comensales que sea y más o menos, pues calcula, ¿vale? Calculáis, yo estáis viendo, me vais a decir, Gustavo, yo es que no sé qué es la cecina. La cecina es un producto que es típico de León, de Astorga, y es pues carne deshidratada y lleva un proceso, vale, lo vais a ver, os lo voy a poner porque sinceramente ahora sería relatar si voy a hacer el vídeo más largo. Entonces vais a ver por aquí más o menos explicado cómo es lo que es la cecina y las propiedades, porque sinceramente tiene muchas propiedades la cecina, igual que la crema de cacahuete tiene también propiedades y sobre todo pues que tiene muchas proteínas y viene bien para la patata y para todo el cuerpo. Entonces yo la cecina, habéis visto el cacho que tengo, lo he cortado lo que es en rodajas, como las estáis viendo. Espera un segundo, porque aquí hay aceite, no me quiero pringar la mano de aceite, ¿vale? Yo lo he cortado en rodajitas, ¿vale? He hecho estas rodajillas, las he cortado lo más fino posible y las he dejado en aceite. Más que nada para que no se seque, lo he dejado a temperatura ambiente, pues lo he dejado metido en aceite, ¿vale? Lo he cortado así y ya calculáis. Yo más o menos he calculado así y irán unas 4 rodajitas por cada cacho. Eso ya es a gustos, ¿vale? Si a vosotros no os gusta la cecina, pues lo tenéis tan fácil como hacerlo con jamón. Lo podemos hacer con jamón serrano y se puede hacer pues la misma operación. Es cortarlo a que quede así en rodajitas o como lo que vosotros lo queréis cortar. Almendra cruda laminada, pues hay unas cucharadas, habrá como 30 gramos, 40 gramos aquí. Es para luego para decorar, ¿vale? Así que nada, voy a recoger todo esto, a empezar a hacer esto que se vaya haciendo. Como veis, este es el doradito que tiene que tener. He echado el agua que teníamos de lo de los espárragos, que ya os lo he explicado antes, lo he echado en la trituradora. ¿Por qué? Porque yo no me gusta encontrarme estos cachitos en la crema que vamos a hacer, entonces lo que voy a hacer es triturarlo. Entonces para triturarlo, al tener el líquido, se nos va a quedar rollo caldete y no va a quedar ningún cachito. Entonces por eso lo voy a triturar. Esto lo dejo, que ahora lo voy a triturar. Y ahora ya lo siguiente, echaría lo que es la crema de cacahuete. Vamos, en sí voy a echar todos esos ingredientes que estáis viendo, ¿vale? No quiero entretenerme. Voy a echar todo esto y esto consiste, ahora mismo lo dejáis y lo quitáis del fuego. Yo ya lo he quitado, ¿vale? Rebañamos muy bien, todo eso me vale. Lo quitamos del fuego, lo dejáis como está la temperatura. Echamos todo esto. Ahora rebañaré un poco más. Esto por aquí. Esto ahí. Muy bien. El picantito. Y bueno, ya tenemos todo. Ahora sí, vamos a removerlo. Que se junte todo muy bien, ¿vale? Lo he movido muy bien. Lo he triturado, como os he dicho antes, para que no quede nada. Mirad el quedadito que nos ha quedado. Ahora es ir agregándolo poco a poco. Echamos este poquito, ¿vale? Y removemos bien ahora, eso sí, con la paleta de madera, vamos removiendo muy bien, así, un fuego medio, un 5, le vamos a poner. Estáis viendo en el otro lado que he echado ya los espárragos, para que se vayan dorando un poquito, le vais dando la vuelta y eso es a gusto, ¿vale? Yo le he hecho también, espera un poquito, le voy a echar un poquito de sal, que no debo, pero esta sal es buena, ¿vale? Eso por ahí. Mirad qué textura tiene. Esta es la que tenéis que conseguir vosotros. Cuando lleve 5 minutos, no hace falta llegar a ellos. En cuanto la consigáis, lo quitamos del fuego. Y ahora le añadiremos el zumo de limón. Eso ya es a gusto. Lo probáis y veis cómo está. Si vosotros lo queréis más picante, pues le añadiremos ahora una cucharada más de cayena o de chile. Y lo removemos muy bien, ¿vale? Yo creo que está bastante bien así, yo ya lo he probado y es el gusto que yo ya sé que me va a ir a mí. Así que lo removemos como estáis viendo ahora mismo, igual que el limón. Si vosotros queréis más limón, cuando lo probéis, si veis que le hace falta un poquito más de limón, pues le echamos. Ahora, esto que yo ya lo tengo así, lo voy a guardar en mi tarrito para futuras ocasiones y para ahora preparar el plato. El pan ya lo tengo. Ya se ha salido del horno y mirad qué pinta tiene. ¿Escuchar? Esto dice cómeme ya.
Los espárragos ya los tengo. Voy a empezar a preparar lo que es el pan y a preparar la cecina. Como veis, está ya emplatado. Mirad cómo tiene que ir. Así es como yo lo voy a presentar, ¿vale? Os vale como aperitivo o para una cena. La verdad es que está tremendo. Lo he decorado de esta manera y os he dejado esta para que veáis cómo lo hago. He untado, bueno, lo que os he dicho del tarrito, para otra vez nos vale, o si lo queréis podéis sacarlo en la mesa. O sea, que es una salsera y por ahí con los taquitos que nos han quedado de espárrago, pues podemos mojar esa salsa también ahí. Es una idea que os doy. Untamos. Aquí ya lo lleva, ya lleva el proceso que vamos a hacer, es el proceso que he hecho, ¿vale? Y lo vais a ver ahora mismo. He untado, como veis, con la crema, he untado todo muy bien y lo he hecho de esta manera. Ahora, echáis despacito, escurrís un poquito el aceite, echamos esto aquí así. Ya digo que eso ya es a gusto. Si vosotros queréis jamoncito, pues jamoncito. Y la verdad es que está tremendo. Yo, sinceramente, desde aquí, tengo que decir que en este mundo tenemos comida buenísima. Todos los países tienen algo que aporta y todas las ciudades tienen alimentos que son la caña. Y sinceramente, uno de estos es aquí en León, que la verdad es que es brutal la cecina. Al igual que el jamón, al igual que muchas cosas. Sinceramente, a los que nos gusta la comida es lo que hay. Lo tapamos así, ¿vale? Ahora, los espárraguitos. Ya sabéis que ya llevo las manos bien limpias. Eso ya vosotros como los queréis colocar. Ya habéis visto cómo los he colocado los otros. Pues lo colocamos aquí así. Tito, tito, tin. Ahí. Y tal cual. Luego, quito esto por aquí. Espolvoreamos unas poquitas de almendras. Lo he dicho a la primera bien, o sea, me he quedado como diciendo, uff, creo que lo he dicho mal. Así está. Con ese poquito valdría. Y ya lo tenemos. Voy a probarla después de lavarme bien las manitas. Mirad, la verdad es que está tremendo. Va por vosotros. Ahora sí, vais a ver. Aparte que os explica un poquito lo de la cecina y el cacahuete, os voy a extender un poquito más el texto de las propiedades que tiene cada cosa. Más que nada porque tengo que masticar. Y esto, sinceramente, no me quiero ahogar porque está tremendo. Va por vosotros y mientras podéis ir leyendo mientras todo lo que os voy a contar. Está tremendo. ¿Sabéis que me invita ahora a pedir y decir? Quiero un refresco ya, porque está tremendo. Sinceramente, pica lo justo. Yo le he dado esa cantidad que pique lo justo y está tremendo. Además, la combinación de la salsa de cacahuete, más luego lo que es la cecina y el espárrago, le aporta un toque guay. Así que me voy corriendo a comerme esto. Con un buen refresco, bien fresquito. Os veo la semana que viene y ya sabéis, compartidlo con vuestros seres queridos. Cuando vayas al gimnasio, di, mi amigo ha hecho proteína pura. Aquí la tenéis, proteína pura que se sale por todos los lados. ¡Hasta luego, amigos!